La falta de acuerdos en el legislativo frente al Código de Salud es evidente, no obstante, los asambleístas tienen plenamente identificados los puntos críticos que mantienen postergada la aprobación de una ley indispensable para el sector salud. Entre ellos, el aborto en emergencias obstétricas, el uso medicinal del cannabis y el sistema de salud. Algunos temas más, tal vez por temas, por ejemplo, de vientres de alquiler, que son algunos temas que ya en el país están y existen. Pese a tratarse de una norma discutida en el país desde hace 7 años y aun cuando resta únicamente someterla a votación, el presidente de la comisión a cargo del proyecto, William Garzón, reconoce los obstáculos. El espíritu del proyecto jamás fue legalizar el uso de la marihuana ni el uso del cannabis, nunca ha sido el objetivo eso, sino que simplemente dar la oportunidad para que pacientes generalmente tienen enfermedades raras y catastróficas, puedan usar este producto. El uso medicinal del cannabis tiene varias lecturas. El texto aprobado para segundo debate permite únicamente la importación del cannabis para uso medicinal. No autoriza el cultivo de la planta. No obstante, una ley aprobada en 2015 podría zanjar de alguna forma esta discusión que ha frenado el proceso de aprobación del Código de la Salud en la Asamblea Nacional. Se trata de un cuerpo legal en el que se establece vía libre para el cultivo de cannabis, entre otras sustancias. Se trata de la Ley de Prevención de Drogas, publicada en el Registro Oficial 615 de octubre del 2015. Allí, dentro de las disposiciones generales de la ley, se establece que la Autoridad Sanitaria Nacional podrá autorizar por escrito la siembra, cultivo y cosecha de plantas que contengan principios activos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, exclusivamente para la producción de medicamentos que se expenderán bajo prescripción médica y para investigación médico-científica. Esto podría dejar sin piso a uno de los puntos críticos del Código de Salud que no ve la luz. No encuentra mucho sentido, es decir, podemos importar productos que hagan otros países, mandar recursos a otros países para cosas que nosotros podríamos producirlas aquí con el debido control de una Secretaría Técnica que tiene las capacidades aprobadas en el año 2015. Y en la misma Ley de Prevención de Drogas se adjunta una lista de las sustancias a las que hace referencia. Y allí está el cannabis, resina de cannabis, resina separada, embrujada, bruto o purificada. Mediante la aprobación de la Secretaría Técnica se podría hacer cultivos para producción, investigación, actividades no farmacéuticas. Está aprobado en la ley. Se plantea así un nuevo enfoque sobre el uso medicinal del cannabis, sea importado o producido en el país bajo las reglas de una ley existente desde 2015. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.